Pues bueno, la situación en la que encontramos las tecnologías en las administraciones pasadas no fue muy buena. Lo primero que encontramos fue un desorden administrativo. ¿Esto qué implica? Que se usaba a conveniencia las partidas presupuestales para enmascarar gastos de tecnología. Nos costó mucho trabajo encontrar dónde es que la tecnología era comprada y gastada. Los gastos se ocultaban en rubros como sistemas administrados, integrales, seguridad. Hay casos, por ejemplo, de sistemas de seguridad que contemplaban desde las cámaras hasta el personal que intervenía en este tema. Entonces es muy difícil encontrar los rubros. Ustedes, yo creo que también han tenido problemas en encontrar cuánto se gasta en tecnología en el gobierno. Hay otro punto que es la falta de verificación real de proyectos. Las compras eran aprobadas y no se les daba seguimiento. También contratos y bases de licitación que favorecían a ciertos proveedores, contratos millonarios con empresas cercanas a funcionarios, y se favorecían empresas particulares a costa del recurso público. Esto fue una constante en muchas compras de gobiernos pasados.